el productor Poncho Martínez dio a conocer los supuestos planes de la televisora con el regiomontano. Adrián Marcelo no deja de ser tema de conversación en redes sociales. Casi se cumple una semana de que decidió renunciar a su participación en La Casa de los Famosos México, y continúan las especulaciones de lo que podría pagar por no volver a las galas y si pedirá disculpas públicas, tal como supuestamente se habría estipulado en su contrato, según dijo Jorge Carvajal. En medio de todo este escándalo, el regiomontano reapareció en video en redes sociales la noche del pasado domingo, 8 de septiembre. Agradeció a todos sus seguidores. Sin embargo, no habló respecto a lo que se dice de él sobre su repentina salida del reality de Televisa, así como su futuro en la televisión. Ahora, surgieron más rumores de los proyectos de los que supuestamente Adrián Marcelo podría formar parte, sería conductor. ¿En TV Azteca? ¿Qué? Ricardo Salinas Pliego preguntó en redes sociales a su sobrino si debería invitar a Adrián Marcelo a La Academia. Un día después de la salida de Marcelo de La Casa, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, no tardó en reaccionar y preguntar a sus llamados sobrinos si Adrián Marcelo podría ser un candidato para La Academia, ya fuera como juez o participante. ¿Y sabe cantar el caballero Adrián Marcelo? ¿Qué dicen los sobrinos? Sería una buena contratación como juez o como participante, escribió Salinas Pliego en X, anteriormente conocido como Twitter. El mejor amigo de Adrián, Iván, La Mole, no tardó en responder, le salen muy bien las rolas rancheras, a lo que Salinas Pliego, con el mismo tono de broma, replicó, ¿y las de Luis Miguel cómo le salen? Para que se vaya a hacer dueto a Mazatlán ahora el 29 de septiembre que se presenta en el estadio del Mazatlán FC. Por su parte, el productor del reality de canto de la televisora de la Jusco manifestó que todo se trataría de una broma, dado que en su proyecto no serían capaces de apoyar la violencia. ¿Adrián Marcelo podría ser conductor de TV Azteca? Ahora, el productor Poncho Martínez apuntó en su canal de YouTube que la idea de que Marcelo forme parte de TV Azteca no sería tan descabellada. Incluso, lo estarían considerando como conductor para un reality que próximamente llegará a la televisora. Es decir, Gran Hermano. La noticia que me están dando es que todo parece indicar que TV Azteca sí va a ser Big Brother, en el formato de El Gran Hermano, y quieren como conductor a Adrián Marcelo. Agregó, ese es el movimiento que nadie se estaba esperando y que creo que les podría funcionar, porque una cosa es tenerlo como participante haciendo cosas maquiavélicas y otra es tenerlo como conductor generando polémica. Concluyó, ¿la casa sería la misma o están pensando en hacerla en Colombia? El talento firmaría principalmente con Endemol. Al momento, se desconoce si Adrián Marcelo ya estuvo en contacto con Ricardo Salinas para unirse a las filas de TV Azteca. El regiomontano no ha dado respuesta a la polémica sobre él y su accidentado paso por la producción de Televisa. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.